Doctor, me duele todo. Nuestra habitual sección dedicada a la salud y aledaños. Todo lo que tiene que ver no solamente con la buena salud, sino también con el buen vivir. Eso es la buena salud, señor. Efectivamente. Así que tenemos un montón de pequeñas píldoras para que usted se las tome y se deje de fastidiar. No, píldoras en el sentido de consejos pequeños acerca de distintas cuestiones de la vida. Por ejemplo, bolsas debajo de los ojos. Usted tiene bolsas debajo de los ojos y no las ve. No va a poder llevar nada. No. Peor es tenerlas arriba de los ojos. Le digo, el párpado. Si se levantó con ese problema, es raro. No se levanta uno. Claro, sí, digo, las bolsas van con los años, ¿no es cierto? Buenas tardes, doctor. Sí, con los años, sí, con los años. A ver qué dice acá. Usted puede reducir la hinchazao aplicando agua o tintura de amamelis. Compresas. Qué lindo decirle a su novia como piropo, oh, tintura de amamelis. Amamelis. Sí. Amamelis. Amalagas. Agua, oh, leche helada. ¿Qué haces, leche helada? Se utiliza en forma de compresas una novia, ¿no? Que bien escurridas, las presas, las novias, se colocan encima. ¿Dónde si no? Pero señor, una novia. Paso. De la zona afectada durante media hora o un poco más. Vamos. Otra forma de recuperarse rápidamente y hacer desaparecer el efecto de cansancio en los ojos es hacer un té y aplicar las bolsas húmedas y tibias, los saquitos del té. Bolsa sobre bolsa. Claro, usted, por ejemplo, invita a un grupo de amigas a tomar el té. Sí. Muy bien, sirve unos cons. Muy bien. Habla de cosas de actualidad. Sí. Esto, el otro, bla, bla, bla. Los Juegos Olímpicos. No ganamos ni una medalla de anchoa, lo que sea. Y por ahí aprovecha y dice, un momento, me voy 15 minutos a mi cuarto. No dice para qué. No, jamás. Y se lleva los saquitos. Dice, voy a llevar estos saquitos de té para tirarlos. Y entonces se los pone durante 15 minutos así. Mientras sus amigas están abajo, le deja unos scones y a los 15 minutos vuelve. Todas le van a decir, ¡ay, se te fueron esas horribles bolsas que tenía sobre los ojos! Pero se quedó una aureola de color té. Claro. El resto del té que le sobra lo puede usar para teñir tricotas. ¡Ay, qué lindo! Si usted tiene una tricota y la quiere teñir, sí. Puede hacerlo con el té. El té tiñe, de color té. Y bueno, ¿qué no sería? Tiñe de cualquier color. No tiñe magenta. Sin otras ¿cómo hacer para teñir una tricota de otro color? Bueno, invite a tomar café, por ejemplo. Se teñirá la tricota de color café y así. O invite a tomar analinas de colores y ya las tendrá de verdes, rojas o azules. Un té de anilina. Sí. Violeta. Morirán sus amigas, lo cual es una ventaja accesoria. Ahora usted un té de amamelis. Amamelis. Empalágame. ¿Usted probó ponérselas? ¿En qué? Ay, Barton. No, las compresas con el té. Yo siempre uso, cada vez que pido un té en la confitería, yo voy siempre a tomar el té a las violetas. Y para no desperdiciar, cuando le digo al mozo, no se lleve la tetera. Voy a mi cuarto. Me pongo el saquito, traen uno. Entonces me lo pongo 7 minutos y medio en cada hoja. Es muy placentero hacerlo a la mañana. No, pero yo voy a tomar el té a las 5 o'clock. Bueno, pero usted se pone medialunas a la mañana. Pero si usted, por ejemplo, si es de lágrima fácil. Ah, sí. Bueno, hay una combinación. Me va a hacer llorar. Hoy estoy con la combinación. Sí. La persona que es de lágrima fácil y tiene calefacción fuerte es la gañosa. Legañosa. Legaña. Sí. Ah, yo siempre le digo a mis hijos, él legaña, no la gaña. Lo reconoce por la muesca. Sí. Y se la saca. Ah, sí.
Con que vio que queda como una costra muy seca, si usted tiene... Sí, las lagañas hay que tener cuidado, porque si usted es seco de lágrima, sí, al arrancarse la lagaña se puede sacar tranquilamente el párpado. Bueno. Con el globo ocular detrás. Pero usted no tiene que tirar cuando está dura. ¿Y cuándo va a tirar, señor? No. ¿Tiene? No. ¿Para qué está la compresa de teína? ¿De quién? Para ablandar la lagaña. Ah, entonces, la bolsa de té es para ablandar todo lo que es la zona ocular. Sí, también relaja, no solamente... Sí, claro, todo lo que usted quiera. Bueno, y entonces... ¿Ablande, relaja? La conozco. Ahora, después, sí, después se le empieza el servicio. Yo tuve una temporada... Que quería todas las mañanas... Quería todo. Sí, ponerme las compresas de té. ¿Y qué hizo? Me las puse. Ah, claro. Y se divorció, claro. ¿Y la otra? La otra tiene nombre. La rodaja de papa. ¿Qué? La rodaja de papa, pero bien eso... Bien fría. Yo tenía entendido, discúlpeme, Bengolea. Sí. Que la rodaja de papa es más para el dolor de cabeza. Es para el dolor de cabeza. Ah, y entonces, ¿a qué estamos, de qué estamos hablando? No, pero digo que también se le hace... No hablamos de los Juegos Olímpicos. A menos que usted tenga ojos en las sienes, en cuyo caso descubriría que es un pescado, justamente. No, claro. Está claro. Se le hace vicio, le digo, porque empieza con la sien, sí. Sí. Empieza con la papa en la frente. Y termina con la... Y la empieza haciendo la baja hacia los ojos. Sí. Y descubre que casi es placentero en todo el rostro. Sí, aquello que le dije. Genera un efecto refrescante. Hay gente que tiene fiebre, que con la fiebre se pone papa. Claro, le absorbe. Y le empieza a hervir la papa. Sí. Que le hace como un puré. Le echo un poco de aceite de oliva y queda, pero feté, sí, feté. Bueno, no llega tanto, me parece. Sí. Bueno, eso con respecto a las bolsas debajo del... Pero discúlpeme, porque usted habla muy livianamente de las bolsas debajo de los ojos. Ajá. ¿Y qué son? ¿Qué es? ¿Qué hay adentro de la bolsa? Uno la ve de afuera. Claro. ¿Pero bueno, qué hay? Bueno, puede haber distintas cosas. ¿Ah, según, sí?, la enfermedad que usted tuviere. Ah, no sabía. Puede haber, uno, sí, lágrimas. Sí. ¿Lágrimas? Si usted es una madre y sus hijos lo matan a disgustos, seguro que es lágrimas. Por eso el médico, cuando va alguien y dice, ay, tengo bolsas bajo los ojos, sí, no debe decir, ay, solución quirúrgica, ay, póngase una bolsa. No. Lo primero es preguntar, ¿tiene hijos, señora? ¿Cuánto llora usted, promedio, por año? ¿De 2 litros para arriba? Sí. ¿Temporada baja? Ya estamos ante un problema de lágrimas. Ah, bueno, pero... Entonces hay que hablar al hijo. Pero... La próxima vez venga con su hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Va con el hijo, le habla, sea todo. Mami. Pero, ¿y usted dice que eso...? Primero, puede ser otra cosa también. Bueno, no, pero... Yo diría que empiece por otra parte, pero parecen, por lo que dice usted de las lágrimas, más bien lágrimas no lloradas, lágrimas retenidas. Lágrimas de reserva. Ahí está, por eso, y lo mejor es llorar. Cuando usted, yo le digo, señora, cuando usted quiere llorar, llore. Sí. Pero le digo, primero váyase de acá. ¿No? Sí. ¿Cómo? Sino, la gente va a pensar. Se me ponen a llorar ahí, salen. Están otras esperando en el consultorio, se me raja. Claro. No, pero usted la tiene que contener. Claro. ¿Cómo la voy a contener? Mantener. Le digo que llore y después que no llore, me dice usted, está loco. No, pero no que no llore. No. Contener no es decir que no llore, la contiene como un Tupperware. ¿Qué quiere decir la contengo? La abrazo. Le dice, la encierra. Le vaya, digo, cualquier gilada. ¿Contener qué es? La mentir. La acción de un gil que no sabe qué hacer. Claro. Acompañar el lamento. Ah, hasta la puerta la acompaña. No, y después, otra cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son bichos. ¿Cómo bichos? Las motociclistas, señor, tienen bolsas ahí, por son, eso. Claro. Adentro de... Adentro, ¿sí? Todo lo que usted se le mete... Vio que muchas veces usted se le mete, digamos... La basurita. Basurita. Ay, sí, así lo llamamos. Y de golpe se le va y usted no sabe.
creemos que es un milagro. Ahí se fue. Sí, se va. No, no. Oído. Mismo en el oído. Se me metió algo, se me metió, se fue. Eso va a algún lado. Bueno, al sí, al éter. Eso al... va a algún lado, va a algún lado, acá. ¿A la bolsa? A la bolsa, a la sí. bolsa, a la bolsa, a la bolsa. Cuando llega, pasan los años, tiene todo ahí adentro. Y el bicho se hace fuerte ahí, crece. Claro. Y después otra cosa es la piojera. ¿Cómo la piojera? La piojera. El piojo... No me está hablando de nadie en particular. No, no. Nosotros, los seres humanos, sí. como usted, como yo, sí. bueno. como usted, como yo, Javi Lucy Subí, a veces tenemos piojos, sí. pero a veces no. Claro. El piojo a veces se manifiesta y a veces permanece latente. Como piojo, se lo digo. Claro. ¿A dónde está? ¿En dónde? Debajo de los ojos. No, señor. Debajo de los ojos. Ahí se aloja. Se aloja. Se aloja en el ojo. Aloja. El piojo hawaiano. De hasta que una circunstancia, por ¿cuál? Ejemplo... ¿Un disgusto? Asistencia al colegio. ¿Qué vínculo hay entre la escuela ¿Cómo? Y la bolsa? ¿A dónde se agarran los piojos los niños? En la escuela. En la escuela. Entonces, sí, la escuela pero... irrita toda la región vecina al ojo de tanto mirar. El pizarrón, el verde estimula. El pizarrón, todo lo que sea, no importa qué. Y el piojo despierta y se va. Y se una sube. Cosa que ya vio es que desaparecen las bolsas de los las pibes bolsas. Apenas empieza a picar la cabeza. Entonces, antes de cualquier operación hay que mandar a la escuela. Pero no, pero la persona que tiene bolsa en los ojos, sí señor, 6 años de secundario otra vez, no le va a venir mal a nadie. Y pero discúlpeme señor, yo tengo hijos, fui a la escuela, sí, qué tal, los felicito. Bueno, fuerte, mire las bolsas que tengo. Bueno, no. ¿Cuánto hace que no va a la escuela? Bueno, sí. A ¿cuánto hace que no tiene piojos? Ah, piojos, sí, muchos años. ¡Ah! ¡Ipa! ¡Ipa! Ahí están. Perdón, pero ahí ¿cómo estamos? Ahí están. Usted dice son que son 400 está... pesos. No, ¿cómo 400? No me curó de nada todavía. Diagnóstico. Yo vine a hacerme una estética, señor. Vengo a hacerme una estética. ¿Por qué no se hace un...? Si quiere que le robe la plata, no. se la robo. Ay, no, róbaselo, Carlos, róbaselo. Bueno, son 20 mil pesos. No, pero ¿cómo? En vez de 400, son 20 mil. A ver, ¿estás contento? ¿Ves? ¿Y qué? ¿Me la saca las bolsas? Sí, se la saco. Bueno, con cirugía. Sí, con cirugía después. El profesional es él, no usted, claro. señor. ¿Qué sé yo? Con cirugía y con flea. No, pero. Yo le abro ahí, cuando salen los piojos le echamos pie y le... Usted igual tiene, me parece así, yo como enfermera se lo digo, ¿no? Sí. A ojo de buena cubera, si me permite. Usted tiene lo que se llama la vista gorda. ¿Usted es lo que cree que la comida entra por los ojos, sí o no? Y bueno, ahí está. Otra vez le ganamos, son 20 mil pesos más, caballero. No, pero espere, si todavía ni me tocó. Sí, bueno, pues en caso son 30 mil. Escúcheme, para la intervención. Sí, lo primero, sí. me tienen que hacer una resonancia. Vas a sonar como un estudio, un diagnóstico. No me más... hace falta. Yo tengo ojo clínico. Clínico. Vamos. Pero usted toque acá la bolsa. Yo no encuentro dureza. Ponete los guantes, Carlos. O sea, no distingo al piojo. El piojo no es duro. Claro. El piojo es blando. Se caracteriza por su blandura. De a uno. Si viene en barra brava, ¿qué hace? No, el piojo. Blando. ¿Usted no partió un piojo con la uña? No me hace falta, señor. Bueno, soy yo médico. Los agarro y los parto. Soy médico. Bueno, tiene que ver. Los mato con... conciencia. Con conciencia. Medicamentos. Sí, insecticidas. ¿Usted cree que los piojos matamos los piojos no, los médicos? Matamos, por ejemplo, los microbios a palos. Bueno, no lo sé. No, señor. El médico a palos. Le damos sulfamidas. Ahí está. Sí, señor. Porque si no, después que tiene el piojo resucitado, claro. que no muere del todo. No, pero... La ciencia adelantó mucho. Sí, señor. Desde la última lluvia. ¿Pero qué adelantó si dicen que los piojos sí. se le ríen de janeiro a los piojicidas
que le sacan la fórmula así, le tienen que estar cambiando la fórmula. Pues cambiamos la fórmula, todos los días cambiamos la fórmula. ¿Todos los días? Y ahí todos te quiero ver. Lo primero que hace un científico es cambiar la fórmula del piojícida. Que cada vez que llega a la oficina, cambia la... Sí, sí. Al laboratorio. Sí, el laboratorio científico. ¿Usted qué trabaja, por ejemplo? Yo tengo un... soy cerrajero. Muy bien. ¿Qué está? ¿Está qué? No está nada, señor. Soy cerrajero y tengo estas bolsas que no doy más. Ah, y bueno, más a mi favor. No, ¿cómo más a su favor? No me acuerdo en qué sentido yo le iba a hacer trabajar, pero bueno. Discúlpeme, a mí me recetaron ya como 10 piojicidas. Y sigue con las y bolsas. Y sigo, sí, con las bolsas, porque usted me está tratando por los piojos, pero yo vengo por las bolsas. Y con los piojicidas no hacemos nada. Acá hay que tomar el toro por las astas. También de eso le queríamos hablar, señor, porque viene su mujer a veces, sí. Sí. Mi mujer también, ¿vio las bolsas que tiene? Sí, dígamelo a mí. Estamos que no damos más. ¿Queremos hacernos una estética? ¿Hace descuento así cuando es de a dos? No. Bueno, otro asunto del que queríamos hablar respecto de su mujer. Váyase. Vuelva en otro momento. Tenemos aquí un tema interesante. Si quiere puede quedarse también. Es la seducción del aplazamiento. ¿Qué es eso, señor? Un tema más que nada ya de psiquiatría. Psiquiatría y perversión. Exactamente. Postergar seduce. Es el lema de esta casa. Porque hay recompensas positivas de corto plazo que provienen de aplazar las cosas. ¿A usted le gusta aplazar las cosas? Sí, pero no todas, porque si no, en algún momento... Cuando usted tiene demasiado que hacer, el hecho de decidir no hacer nada puede disminuir la tensión inmediata y el estrés que siente, ¿entiende? No. Porque yo tampoco. Bueno, algunas veces el culpable de la postergación es el temor al cambio. Es importante que reconozca... No entiendo. No entiendo. Más explíquemelo. Vale no hacer nada, es esto. Explíqueme lo que acabo de leer. Bueno, habíamos comenzado, o lo que habíamos querido entender, es que hablábamos de la postergación del deseo. Veo que no. No, que el sí, artículo... es así, es así. Es la postergación, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Raquel? Por un rato, ¿no? De... todo. Digamos, el acto amoroso. Sí. Sí. Sí, se lo viene postergando. ¿Cómo se conoce que varios capítulos? Un rato, digamos, 5 minutos. Un poco más, señor. Señor. Es así, más o menos. Mire, disculpe, usted está con su novia, ¿no? Sí. Entonces está en una confitería. Es hermoso. 2 cacaos. Sí. Y usted empieza a hablar todas de cosas sexuales. ¿Sí? Dice, ya el taxímetro lo tiene prendido ahí. No, dice... qué sé yo, viste los animales cómo hacen, ¿no? Cómo procrean. Sí. ¿Qué te parece si vamos a revolcar? No, no, más despacio. Pero, vamos. ¿Qué? Van a la casa de esa poner. Sí. Por ejemplo. Claro. Cuidado, dice, vamos arriba, está toda la familia, dice. Cuidado que no nos vean, todas esas cosas. Sí. Dice, bueno, dale, dice. Dale, dice. Se frota las manos y dice, dale. Pero es que es el puntapié inicial. Y ahí usted, para demostrar que es un hombre de mundo, qué sé yo, está en el momento cúlmine del asunto, ¿no? Ya. La mina le dijo, llegaron ahí, el tipo, qué sé yo, colgó los lienzos, todo. Ah, sí. La mina dice, bueno, dale, dice. Y usted le dice, momento. James Bond. Y se queda así. No, pero eso es... ¿Qué zarpa? Dice la mina. Pará, dice, ¿cómo se ve que nunca saliste con un hombre de mundo? Ahí está. Le dice usted, con la mano en la cintura. Y mira el reloj.
¿Y qué pasa, Roberto? Tranquila. Estás loquita, ¿no? Este es el amor, tal como se lo entiende en Francia. A la y otros lugares sofisticados. A los que nunca fuiste, según parece. Pero se va a pelear, se va a ofender ella. ¿Qué importa? Momento. 4, 3, 2, 1. ¡Fuera! ¡No! Ahora no quiere nada. Váyase. Y va a ver cómo la mina lo va a querer. No es así. Te voy a decir, Roberto, la verdad que me sorprendiste. Porque no, sos un hombre de mundo. La postergación del deseo. Eso, para mí es eso. Es estirar. No, ya, también, ah, también. Eso ya lo sabía. Eso ya lo sí. Va de suyo. Usted alarga, por ejemplo, sí, cada señor. Momento, cada situación. Sí, eso es Rolón. Lo hace. Que le empieza a hablar y dice, no sabes cuánto te ha. Apurate, loco. Sí, la mira, dale, Roberto. Vamos a casa. Ya sé que sos un hombre de mundo, pero... Y vale suspender y sublimar para acumular. ¿Sublimar? Sublimar. Limar de abajo. Por ejemplo, usted viene a la postergación, parece que sí, pero no. Uy, yo. ¿Y lo sublima en qué? Se come otra. Es lo que le acabo de decir. No, porque usted se quedó con los brazos en jarra. Cada uno hace lo que quiere con la sublimación, macho. Sublima. Yo sublimo donde quiero y como quiero. No vale sublimar en lo mismo. El gato es mío y yo lo sublimo. No, no, no.